¡Hola! Soy Will Moraen y esto es Europa Universalis 4, capítulo octavo de esta campaña de cómo llegar a ser emperador del Sacro Imperio. Bueno, lo primero que hago es cogerme esa tecnología y pa'lante que vamos. Vamos a seguir. Ahora mismo tengo cierto interés en entrar en guerra con alguien. Por ejemplo, estos de aquí. Tengo tregua. Pero estos de aquí serían el mejor objetivo que pudiera conseguir. El problema de Sajonia, porque si ya logro vasallizar a Sajonia, ya esto es la repera. O sea, ya me podría empezar a considerar alguien imparable, ¿no? Aparte de conseguir los votos del Sir, ya vamos, ya sería la rehostia. Me gustaría tener aquí... Vamos a hacer una cosita. Voy a tener aquí permanentemente, si es un tío, un diplomático, mantener, para intentar conseguir el voto de Trier y ya afianzarme los 4 votos para ser emperador. Yo creo que es lo mejor que pueda hacer. No hace gracia que sea el emperador Austria, Georg, cuando hay una regencia. No sé. Pero bueno. Así está el tema. Vamos a seguir reservando unos poquitos de puntos administrativos porque seguramente coja... No, seguramente no. Ahora toca coger una idea administrativa. Entonces, reservando sus puntitos administrativos, así gasto menos. ¡Ah! Francia, qué bien. Te estás metiendo ahí a saco a por España, Castilla, es decir... Muy bien. Y Castilla se ha dedicado a tener norte de África. Luego se meterá a conquistar aquí... Tiene claims... Se meterá a conquistar Mali, que en esta última versión, ojo que para mí, yo siempre decía que está muy infravalorado lo que es África, porque aquí hay unas minas de oro de la hostia. Geniales, ¿eh? Unas minas de oro brutales. Pero a día de hoy cuesta mogollón hacerle score y luego ya ni hablo de convertir. O sea, les han cambiado el Beista con no sé qué, pero lo han cambiado muchísimo. Disputa de comercio con la Hansa. No sé qué querrá la Hansa. Pero la Hansa será mía. Eso va a ser así. Holstein está solo. ¡Calla! ¡Uy! No sé qué ha pasado con Holstein, pero igual me voy a conquistar Holstein, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, qué asco recuperarlo para el Imperio! Bueno, no, porque estarán dentro del Imperio. ¡Madre mía! Ni alianzas, ni nada. Pues igual me meto en Holstein para ir conquistando por aquí. Que es parte del norte. Ay, a ver si se me quita el penalizador de adelanto. Que ese 20% encarece mucho las cosas. Y nada, como veis ya me puse aquí a la par de la tecnología diplomática. Ya dije que acababa compensando. Depende de qué nación se sea, pero... Con lo que no se puede hacer eso es con la tecnología militar, aunque hay una estrategia con Polonia que es forzarse a eso, ¿no? Como Polonia entra en unión personal con Lituania y a fin de cuentas el grueso de su ejército son sus vasallos y la unión personal, o sea, Lituania, con Polonia al principio de la partida se puede intentar forzar a coger toda la rama... del grupo de ideas aristocráticas que casan muy bien con Polonia, por lo de los cores y todo esto, se puede forzar a coger todas las ideas y luego con este descuento, más el descuento de comerciar con armas, más el de vecinos, se pone uno en la tecnología militar ahí bastante bien rápido. Bueno, Suecia, The Dacke Feud Ends. Se ha terminado. Las tropas leales al Estado una vez más controlan las provincias. Algún evento, alguna movida que tuvieron esa gente hace mucho... Y lo pusieron en los juegos, yo qué sé. Bueno, la expansión agresiva, ¿cómo está? Muy mal. ¿Cómo está? Bueno. La última provincia que me faltaba por ser protestante, ya lo es. Ya lo veis, todo protestante, todo. Voy a esperar un poquito más en este capítulo y si no... ¡Ey! Estoy perdiendo ya puntos. Ya está. Y si no puedo ya... Si no sale el reformismo, me tendré que hacer... protestante a palo seco y fuera.
Bueno, pues ideas económicas, quedaos, vienen muy bien con mi estrategia, mi táctica de... Mira, por reservar puntos ya me puedo coger una idea, ¿eh? Pero igual espero un poquito más, porque si me hago protestante tengo más descuentos. A ver, esto sí que le voy a dar. Ya está. Ay, pues eso, que voy a esperar un poquito, si eso, hacerme reformista. Y si no, pues nada, no lo seré. Holstein, vale, ya puedo entrar en guerra con Holstein. Con la alianza de Francia, yo las cosas las veo. No voy a llamar a nadie. Y venga, para adelante, sin miedo. A ver, que se pone el Iron Man a guardar ahora mismo. Hacer el capítulo horriblemente largo. Madre mía, pues nada. Al fin. Ya está. Dejamos esto ocupando. Si los vasallizo, me da 11 de expansión agresiva. Y me subirá mucho la expansión agresiva con Austria y toda esta gente. ¿Por qué me sube expansión agresiva hasta con Kazán? No lo entiendo. Hombre, no sé si hasta vasallizarles. Es que los puntos diplomáticos como que me la soplan, ¿eh? Lo único porque voy a tener que integrarme en algún momento algo, pero total, ya tengo las ideas diplomáticas. Sí, la próxima que coja va... No, van a... la próxima que coja va a ser militar. Luego la siguiente ya cogeré estas de influencia. Pero hasta entonces... Es que como que me da igual. Serie de Slevig. Qué poco duró. Claro, por eso digo que no sé si ibas a guisarlos. Nada, yo creo que me los voy a anexionar. Construir un palacio. Sí, que me da 20 de legitimación. Esto es muy bueno. Y prestigio. Guay, todo con la de vasallos que tengo, tela, La cosa va bien. Bueno, la tecnología militar sí que la cojo. Perfecto. Perfectito, perfectito. Ahora ya sí que estaré puntero, ahí estoy, junto con Francia. E Inglaterra, que está más anticuada que, no sé, hostia, 5 de tecnología administrativa. Uf. Lo que gastaría en subir la estabilidad, no me lo quiero ni imaginar. A ver, ¿qué me cuenta? Holstein cederá tal. Es que en el fondo ahora con esto de andar aquí integrándote, lo que te cuesta, pues, sobre expansión agresiva, pues no sé. Pues no sé si me llama a mí vasallizarlos y luego integrarlos. Los teutones dejaron la coalición militar. Tranquilos, volverán. Volverán a meterse. Eso sí, voy a generar a un adversario con... No, ya está, de adversario Dinamarca. Entonces, pues me da igual.
Venga, guerra completada. Vamos a ver una cosa. Anexión completa. Un poquito más de cabreo. 30, bah, mira. Anexión completa. Y Austria justo deja ahora la coalición contra mí. ¿Qué? Justo cuando me conquisto aquí a alguien. Mola. Vamos a hacer los cores. Hice bien en reservar esos puntos administrativos. Y entonces vamos a ver si sale ya de una vez la reforma, porque es que si no yo ya cojo mago protestante y fuera, es que me la sopla. Más que nada porque tengo todas las provincias menos la que acabo de conquistar, pues de ese palo. Bueno, por si acaso voy a seguir reservando puntos administrativos. Que igual me voy a tener que empezar ahora a subir... Mira. Joder. Ya está Austria haciendo guarradas. Dice que Holstein es territorio ilegítimo. Venga, hombre, Austria, por favor. Pues esto me putea mucho las relaciones con la gente, ¿eh? Un lawful territory. Joder. Eso es una cochinada muy gorda, ¿eh? Cuando lo hace. Cuando el emperador te hace eso, es una cochinada muy gorda. Desorden civil en Austria. Desorden civil. Muy bien. Muy bien. Tiene los días contados para mí Austria, ¿eh? Austria es una especie de globo que algún día se desinflará y dejará tras de sí un cúmulo de mierda. Ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Venga, reforma. Venga, reforma. Oldenburg deja la coalición. Pues tú qué bien, mira. Me conquisto a un vecino y dejan las coaliciones. Bueno, es Levig. Me tardaban en salir rebeldes. Bueno, un rebelde menos. Gracias por esa tradición del ejército. Del reentra en coalición militar. Y ahora sí que igual debería empezar a hacer barquitos. Trier. ¡Matrimonio Trier! Pero Trier no era... ¡Hala! Ahora es una república oligárquica. ¡Oh, qué guapo! Es que antes era un obispado. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues gracias a tener ahora matrimonios puedo subir mejor las relaciones con ellos. Muy bien. Es católico, una pega. Y Bohemia podría, yo creo, mantener más hombres. Gana un claim en Stade. Ah, esta región de aquí. Donde no tengo claim es en Brandenburgo. En Brandenburgo, en Hamburgo. Así que lo voy a hacer ahora mismo. Espero que no me descubran porque si no, coalición al canto. Bueno, voy a reservar dinerillo ahora. Sin más, bueno. Sí, voy a hacer una cosa que es hacerme un pedrero. Holstein Score. Excelente. Y voy a reservarme dinerillo para que cuando coja la idea esta de segunda de reducir el coste de construcción, pues empezar a hacer más fuertes y hacer varios de una tacada. Fuertes, fuertes. Fortalezas, defensa, todo defensa. Venga, más artillería, perfecto. Venga, la reforma en Bohemia además sale. Ha saltado ahí. Pues ya podemos ser reformados. Perdemos 100. Prestigio, Holstein cambia protestante. Holstein cambia reformado. Y me elimina varios tratados, ¿eh? Me lo estoy pensando, ¿eh? Porque es que...
Venga, reformado. Toma por culo. Total, tengo bastante tolerancia con ellos. Venga, va. Hay que aprovechar lo que esté OP ahora mismo. Brunswick, guerra contra la Hansa, Sajonia, Hesse, hay que aceptar. Una lástima que no pueda... Vamos a tomar a Hamburgo. Ya, eso sí, con un solo misionero puede ser la muerte esto, ¿eh? Andar convirtiendo a la gente. Debería haber priorizado en Brandenburgo. Pero bueno. Da, luego estos puntos de fervor. Si los meto en guerra, pues imagino que... ¡Hola! Que antes era 10, ahora es 15 de moral. ¿Qué pasa? ¿No han... bufeado esto? ¡Hostias! ¡Hostias, Pedrín! Pues he hecho bien en cogerme esto. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ayudar aquí a estos. Que la están pasando mal. Aquí a Brunswick. Son coleguetas. Un ejército wipeado. Eso sí, voy a ser el único que va a ser reformado, ¿eh? Heretic. Es que ser solo tú reformado... Es que me hace gracia que la gente te vea como herético. Joder, todos los protestantes deberían estar más o menos en el mismo saco. Pero bueno, lo bueno es que son más tolerantes que los protestantes, y eso me viene bien. A la hora de andar aquí conquistando a la gente. Voy a darle aquí. Un puntito. Trono de Suecia. Suecia se ha independizado. Sí. Se ha independizado Suecia. Ya está, ya empieza el gigante sueco. Que no es ningún gigante, antes lo era, ahora ya no. Ah, mira, Francia me sigue queriendo. A pesar de ser una religión herética. ¿No? Esto es bueno. Esto es bueno, sí señor. A mí lo que me gustaría es que... No sé, que se pudiera... Que fuera más rolero el gobernante. Que si hacías el canelo una guerra, perdieras puntos militares. Que pudiera aprender, ganar a puntos militares. Pues como el Crusader King, ¿no? Y no funciona así. Voy a ver si puedo robarle Hamburgo. Ta, ta, ta. Ya, pues estos 15 de moral, puedo hacer de mi ejército algo imparable, ¿eh? Hostias. Combinarlo con lo que ya tengo. Uf, 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 uf. Inglaterra anexiona Tirón. Solo falta conquistar esto de aquí. Bueno, no, ya puede ser el Reino Unido, no me falta... Mamelucos anexionan a Trípoli. Levig está coreado. Todo bien, todo bueno. Lübeck 83 meses me va a costar. Uf. Anda, ah, claro, tenía un prestigio muy alto yo. Ya, voy a tardar en convertir yo todo esto muchísimo, ¿eh? Hamburgo. Voy a acabar con esos campesinos de mis aliados. Voy a convertir ahora a Hamburgo, Brandenburgo.
Hansa, ¿me puedes dar Hamburgo? No, no me lo puede dar. Pues voy a hacer una cosa, que es ocuparte de Bremen. Ah, no, ya está. Sajonia cederá a Ungal a Brunswick. Sajonia no ha tratado con la Hansa. Sajonia soltará a Meissen. Pues acaban de dejar a Sajonia en la ruina, ¿eh? Y Brunswick creciendo demasiado. Si pudiera coger Hamburgo... Eso sí, lo bueno es que le ha hecho romper tratados con todo el mundo. Lo que significa... Tengo que hacerles un claim, Wittenberg. Lo que significa que voy a poder entrar en guerra con ellos fácilmente. No, es Sajonia, que queda ahí. Diplomáticos incompetentes, los reemplazamos. Ah, me falta un general. Vamos a reclutar a uno. Con 6 de maniobra. Vaya basura. Va súper rápido el tío, pero es basura. Hansa cederá Frisia a Brunswick. Hansa soltará Hamburgo como estado soberano. Pues Hamburgo. Le puedo declarar la guerra. Así que... Facilito, facilito. Yo me conquisto ahora Brandenburgo. Reforma en Mecklenburg. Gracias. Es verdad, no me acordaba que saltaban luego eventos para que la reforma también fuera saliéndose por ahí, sola. A ver si me salta. Hansa no es un rival ya. O sea, rivales. Porque estoy en guerra, pero tengo que añadirme varios ya. Me voy a añadir Polonia y Austria de rivales. La Orden Teutónica conquistó Kurland. Curioso. Pim, 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 pim. Anexionemos Hamburgo, por favor. Baviera. Tiene un problema en el trono, Baviera. Guerra de sucesión entre Moscú y Austria, LOL. LOL. Porque de la, son de la misma dinastía, el de Moscú, el de la Hansa, de Hainaut, Palatinado. Qué locurón. Lüneburg se ha convertido al protestantismo. Sajonia acaba de dejar la coalición militar. Muy bien, Sajonia. Muy bien, Sajonia. Pues a Polonia me la pelo, ¿eh? Polonia me la pelo. Igual de esta guerra contra Sajonia puedo aprovechar bastante. Cuando se acabe la tregua, que va a ser dentro de 5 de septiembre del 32. Hostias, vaya tregua. Uf. Hala. Nos anexionamos. Y Brunswick acaba de romper la alianza. Así ha hecho plin. Vamos a elegir... Polonia. No me deja Austria, ¿eh? Y... Lüneburg. Brunswick se está poniendo tonto. Muy guarro eso, Brunswick, ¿eh? Pero ¿sabes qué, Brunswick? Te mereces que te declare como rival. Ya está. Conmigo no juega nadie. Hostia, ahora sí que hago dinero, la virgen. Madre mía, ¿pero y todo esto? Voy a guardarme todos los... Ah, tengo 100 puntos de fervor. Son muchos. Es el máximo, ¿no? Pues venga, vamos a centrarnos en... comercio. Oh, murió el matrimonio con Trier.
¡No, Trier! ¡No, que no muera jamás este matrimonio! Ahí está. Igual que con estos. Jugar relaciones. ¡Uf! ¿Cómo me ha bajado la reputación con mis propios vasallos, eh? ¿En serio? De manera muy mala. A no ser que... Vamos a centrarnos... ¡Hala! Que puedo elegir varios a la vez. No, no, elígete estabilidad. Nos quitamos riesgo de revueltas, nos da reputación diplomática y ya está. Y esto... Vale, porque me da eficiencia de comercio, que si no, no lo cogía. Vale, perfecto. Perfecto, ya tengo mejor ejército, yo creo. Todo este dinero ya sabéis que lo estoy reservando para que cuando me coja esta idea hacer los fuertes más baratitos. Acabo de perder 10 de traición así por la cara. Qué bien. Qué bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Un encanto. Hombre, y aprovechando... Uf, esto no puedo mantener. ¡Ah, disciplina! Me gusta. Disciplina. Me gusta mucho más. He de decir que... Ya no me acuerdo. Ah, sí, que estaba aprovechando lo de los consejeros. Como esta religión te da un posible consejero más... Pues a ver qué salía. Yo sí, la unidad religiosa la tengo tan baja. Uf. Hace que la estabilidad me cueste la virgen. Mira, voy a empezar por lo que se convierte más rápido y esa provincia gorda. Si me queda sin convertir, pues no sé, ya se convertirá en el futuro o algo. Reforma, dime que en Potsdam. Bueno. Francia, Concilio de Aviñón. Acaba de hacer la contrarreforma. Francia ya tiene actitud cordial. Antes tenía actitud guay, ahora la tiene cordial. Vaya. Ay, Dios. Hamburgo, parte de nosotros ya. Muy bien, entonces. A ver, mi líder tiene 38 años y mi heredero, que es 3, 4, 6, me mola mucho más. Ya es mayor de edad. Así que vaya mierda de rey que me ha salido de general, ¿eh? Muy malo. Es un rey malísimo, ¿eh? Como general. Muy malo. Yo no sé qué cojones ha hecho, pero es muy malo. Mejor relaciones con Bohemia. Voy a desactivarme esto. A reservar puntos. 9,31. Madre mía. ¡Qué de pasta! ¡Qué de pasta! ¡Qué de pasta! Estoy en el dinero. Así. Claro, como Hamburgo y Lübeck no te fastidia, eso es dinero. Claro que es dinero. Habsburgo colapsó. Nada importante. Bueno, quiero mejorar así las relaciones con todos estos. Y voy a ayudar aquí a mi vasallo. Que las cosas tampoco son así. Sajonia, Sajonia, Sajonia. ¡Hala! Ya te ayudé. Ah, el consejero, claro, por eso estaba haciendo dinero. Pues a ver quién puedo cogerme, este de aquí. La eficiencia de comercio. Las ideas comerciales en esta zona de aquí dan mucho dinero. Mucho, mucho, ¿eh? Pero bueno, como estoy centrándome en todo asuntos políticos, bueno, el dinero al final acaba sobrando, ¿eh? Con las ideas económicas, con toda la producción que hay en Alemania, las ideas comerciales acaban sobrando. Ya veréis que mucho más adelante en la partida esto ya va a cambiar mucho. Bueno, me voy a coger esta idea. Ahora los edificios son mucho más baratos
y voy a hacerme más fuertes. Así. Así que venga, dejando construyéndose esos tres fuertes, dejamos este capítulo aquí y nos vemos en el próximo. Venga, hasta entonces.